paradigma de lo que es la atención al paciente que ya está enfermo y que se encarga solamente de asistir a los centros de salud, para un paradigma basado en lo que es la comunidad y la institucionalidad, en la cual buscamos prevenir la crisis de salud mental y mejorar lo que es la salud socioemocional de la población. El Plan de Acción de Salud Mental de Río Negro representa una oportunidad para poder avanzar en la política nacional y regional de salud mental. La integración de la mirada comunitaria, pero al mismo tiempo de acciones que son intersectoriales, participativas, enfocadas en prevención y en promoción, representan un avance en relación a lo que las actividades relacionadas a la salud mental en la región. Tenemos, por ejemplo, muchas acciones que tienen que ver con la prevención de suicidio, que sabemos que es un tema importante en Uruguay y en la región. Pero también hay acciones relacionadas con la recuperación y promoción de la vida de las personas con problemas de salud mental en la comunidad. En ese sentido, reforzamos la orientación y las posibilidades de ir avanzando en lo que puede ser la política, pero también el Plan Regional de Salud Mental. El Plan de Acción Departamental de Salud Mental tiene un fuerte componente que ha sido un proceso participativo. Primero, que ha levantado las necesidades y los recursos del Departamento de Río Negro, y ahora el desafío de su implementación viene justamente en basarse en esos recursos y en las relaciones intersectoriales e institucionales del departamento. En ese sentido, el trabajo con los distintos actores ha sido una de sus fortalezas. Se necesita un fuerte compromiso intersectorial, interinstitucional, un trabajo mancomunado por la comunidad para poder avanzar en el plan y generar objetivos que son comunes y que efectivamente están apuntados a mejorar la salud mental de las personas y de la comunidad en el departamento. Este plan representa una gran oportunidad de avanzar en un camino de transformación de los servicios, servicios basados en la comunidad con un enfoque de atención integral y con un fuerte componente también de calidad y derechos humanos.